Hola chicos, les vengo a contar la historia de Keitaro el Ok que están viendo en pantalla. Keitaro fue abandonado por su madre en el bosque donde unos científicos lo usaron como rey. Donde él después de cumplir los 12, conoció a mi Ok Cory. Fueron grandes amigos, tan amigos que se defendían mutuamente hasta que después de 4 años ellos lograron escapar, pero él quedó gravemente herido. Cory fue por ayuda, él estaba inconsciente, pues cuando abrió los ojos vio a Kibutsu Kimusa. Este le hizo creer que Kaori lo abandonó. Este Mai triste solo tenía rencor hacia ella y lo único que pensaba era en vengarse de ella. Él logró cumplir con su venganza, pero fue asesinado por Obanai, pues su orgullo lo llevó a la muerte. Parte 2.